6 de la tarde y un minuto, señores, vamos a ofrecerles la salida procesional del Cristo del Abandono y Nuestra Señora del Mayor Dolor, que tienen su sede canónica en la parroquia del Sagrado Corazón. Una parroquia que, como todos saben, se encuentra situada exactamente o prácticamente en el corazón de la barriada linense del Junquillo. Existe una gran expectación en estos momentos. Ya tenemos la banda que se está formando aquí a nuestra derecha, la banda de cornetas y tambores del Sagrado Corazón, que está preparada para rendir honores a las imágenes en su salida. También estamos viendo como algunas señoras, señoritas de mantilla, incluso una niña pequeña, la vamos a ver dentro de unos instantes, también se acerca al cortejo. Tenía un especial interés este año la hermandad o la junta de cofradías y hermandades de la línea en que se cumplieran los horarios. Es por ello que todos se están esforzando por hacerlo lo mejor posible. En cualquier caso, aunque llevamos unos minutos de retraso, dos minutos tan solo, ahí vemos la pequeña de mantilla. Es un caso excepcional porque siempre pues han sido las señoras o señoritas las que han lucido este atuendo tan español, tan andaluz. Y bueno, pues lo vamos a dejar con el ambiente que reina en torno a la parroquia del Sagrado Corazón, porque dentro de unos instantes vamos a tener la oportunidad de ver esta salida que se nos anunciaba a las 6 en punto y que, bueno, pues ya están pasando algunos minutos. Bueno, pues justo en este instante, 6 de la tarde y 4 minutos, marca nuestro reloj, es cuando está intentando ya salir el Cristo del Abandono. En estos momentos los costaleros lo están sacando prácticamente pues en volanda, porque lo llevan, todavía no están introducidos debajo del paso, porque la altura de la cruz es considerable. Es un momento importante el que tiene lugar cada año cuando las imágenes tienen que ser sacadas de los templos. Ahí van, ven ustedes como casi roza. Bueno, está justo ahora. Ya ha pasado. Se ha producido un momento de gran emoción porque ha habido un instante en que ha peligrado la verticalidad del Cristo. Ha habido un instante en que la parte superior de la cruz se había quedado sujeta a la cornisa de la parroquia y todos hemos pasado un buen susto. Afortunadamente, la maestría de los costaleros ha superado este trance y ya la imagen del Cristo del Abandono, 6 y 5 minutos de la tarde, se encuentra fuera. El nombre actual del Cristo del Abandono se debe a que en el año 1949, al volver a la procesión del centro de la ciudad, el Cristo quedó abandonado en medio de la calle porque llovía mucho. Más tarde, con motivo de unas misiones en la iglesia, se sacó el Cristo y se colocó en medio de la barriada, donde la gente lo velaron toda la noche para desagraviarlo. Y desde entonces se le cambió el nombre del Cristo de la Colonia por el del Cristo del Abandono. Su primer hermano mayor fue don Juan Ruiz Valeriano.
Cuando ya pasan 12 minutos de las 6 de la tarde, ahora es María Santísima del Mayor Dolor quien está siendo sacada por sus costaleros desde de su templo, de la parroquia del Sagrado Corazón. Como pueden ustedes ver, la traen prácticamente en volanda para luego hacer esa difícil maniobra de introducirse bajo el paso. Una habilidad, desde luego, que solo se consigue con mucho ensayo. Seguramente que ustedes pueden apreciar la proximidad tan tremenda que hay entre la parte superior de la corona de la Virgen y la cornisa que circunda este edificio de la parroquia del Sagrado Corazón. ¡Quieto, quieto! ¡Abajo de cola! ¡Abajo de cola! ¡Abajo de cola! ¡Abajo de cola! ¡Abajo! 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 Que es de candelero, del pintor escultor malagueño, pero afincado en nuestra ciudad, Pedro Moreira, y se hizo por suscripción popular en el barrio en 1948, cuando el término de la parroquia llegaba hasta el mismo cementerio. Una sola pregunta, ¿ha habido problemas para la salida? ¿Ha pasado susto, no? No, susto no, lo que pasa es que la quieren sacar demasiado rozando y a veces pues entre la gente que chillan para que baje, otros que no bajen y no pueden estar atentos a mis palabras. ¿Y el Cristo que se había quedado con la cruz arriba un poco atrancada? No, no es que se había quedado con la cruz un poco atrancada, es que no pueden estar pendientes a lo que yo le estoy diciendo y a la vez a la gente gritando que baje, que suba. Es que no se puede, si la gente guardara un poco de silencio entonces las maniobras se harían mucho mejor. Enhorabuena por la salida, ¿eh? Gracias. Sobre los tronos podemos decirle que el trono del Cristo es de madera, marco dorado y fondo de terciopelo negro, y el de la Virgen se estrenó en el año 87, siendo muy sencillo. En el año 85 la imagen de la Virgen estrenó un nuevo traje bordado y un manto.
ella. Y ahora vámonos. Dolor en la colonia, nos trasladamos hasta la iglesia de San José, donde tenía prevista, por esta puerta que se está abriendo ahora, la salida, la venerable hermandad de penitencia y cofradía de nazarenos de nuestro Padre Jesús en la oración del huerto y María Santísima del Amor. La hora prevista era las 8 de la tarde y la recogida estaba anunciada a las 5:30,
pero nosotros le podemos asegurar que la salida se iba a efectuar, o la entrada se iba a efectuar exactamente a las 4 de la madrugada, instante que también cogieron nuestras cámaras y que veremos posteriormente. Esta hermandad fue fundada en el 1945. Aún no teniendo constancia escrita de la fundación de esta hermandad, se sabe que la primera reunión constituyente se celebró en el Zabal, en el año 45. Fueron sus fundadores los miembros del gremio de hortelanos de nuestra ciudad, quienes organizaron sus desfiles procesionales hasta el año 1954. Por razones que se desconocen, la hermandad se deshizo en el citado año 54 y así permaneció hasta el 1971. Un grupo de jóvenes se hizo cargo de la deteriorada imagen. Desde el año 86 esta imagen se procesiona desde la iglesia de San José, de la popular barriada de Periaño. Thank you.
grandísimo.
Esta hermandad fue fundada el 4 de mayo de 1949, siendo su primer hermano mayor don Juan Macías López. En la época más esplendorosa de esta hermandad, desfilaba entre... Pepe Chacón, en paz descanse.